Estaba en la casa de este varón. J'étais dans la maison de cet homme. Cuando se puso aturdido en su en sus palabras. Lorsqu'il a commencé à bégayer dans ses paroles. Se levanta hacia el baño y iba casi cayéndose. Et il se lève pour aller aux toilettes et il tombe près. Y pues todos estaban pensando qué es. Et tout le monde en pensait qu'est-ce qu'il s'agit. L'asunto que a mí me dijeron, ella me dice, ¿oras por él? L'affaire c'est qu'on me dit, tu pries pour lui? Pues lo único que sé hacer es orar, ¿no? La seule chose que je sais faire c'est prier. Empezó a orar, a ministrar y. J'ai commencé à prier, à ministrer. Y Dios empezó a liberarlo. Et Dieu a commencé à le libérer. El asunto que lo que estaba teniendo era un ACV. L'affaire c'est qu'il avait un ACV. Y yo no lo sabía. Yo estaba orando. Et je savais pas et je priais. Todavía te fuiste a dormir, ¿verdad? Et tu es parti dormir après. ¿Te recordás de lo que pasó en ese momento? ¿Tu te souviens de qu'est-ce qui t'est arrivé à ce moment? Hasta aquí, hermanos, les puedo decir que no me acuerdo de nada. Hay una laguna como de unas parado, como estoy aquí, habrán unas 4 horas. Pero de las aproximadamente de las 10 de la noche hasta la hora que Dios me permitió volver a abrir los ojos, no tengo noción. De ahí sí tengo noción, de las 10 de la noche. Recuerda que estábamos hablando hasta de matrimonio, nos pusimos a hablar de matrimonio. Nos habíamos comenzado a hablar de mariage. Sí, estábamos hablando, ese era el tema que teníamos. Y por un momento se me perdió toda noción. Et pendant un moment, j'ai perdu toute notion. Lo único que les puedo decir, hermanos, es de que como Dios todo lo permite. La seule chose que je peux vous dire c'est que Dieu le permet. Permitió que el apóstol estuviese en casa. Il a permis que l'apôtre soit à la maison. Y en el lapso que estaba traspasando el ABC. Et dans le lapsus que l'ABC est entré. L'ACV passait. Yo no sabía que Dios iba a hacer una gran obra en mi ser. De liberación. Je savais pas que le Seigneur allait faire une grande œuvre de libération dans ma vie. Me tuvo que poner en ese estado. Je pense que le Seigneur a dû me mettre dans cet état. Para que mi voluntad y mi corazón. Pour que ma volonté et mon cœur. Y así en la inconsciencia y luego después estar hablando con el apóstol de todo lo que pasó. No es que recordara, sino que Dios me estaba dando testimonios. De que me había permitido estar en ese estado. Ensuite, j'ai pu comprendre que le Seigneur m'avait permis d'être dans cet état. Para darme una segunda oportunidad. Pour me donner une deuxième chance. Que le hicieron todo el examen y no tenés nada. Quand t'as fait tout l'examen et tu n'as rien. Estuve 5 días J'étais en el hospital, à l'hôpital. Y iba examen tras examen y todos los exámenes estaban resultando perfectos. Y gracias a Dios les puedo decir de que estamos parados por la gloria de Dios. Et après examen, examen après examen, tout est sorti parfaitement et je peux vous dire que par la gloire de Dieu, nous sommes debout.